Kate Middleton reapareció el viernes pasado a través de su cuenta de Instagram para esclarecer todos los rumores sobre su desaparición desde enero del presente año. Sin embargo, también agregó un comunicado en el que confirmó que padece cáncer, por lo que pidió algunas insólitas exigencias para los primeros meses de su tratamiento contra dicha enfermedad. Sentada en una banca y con ropa casual, fue como Kate Middleton anunció que padecía cáncer. Además, dio detalles sobre la cirugía abdominal que tuvo en enero pasado. Y es que para la princesa de Gales es muy importante la buena comunicación con la comunidad británica, por lo que decidió hablar con toda la verdad para disipar todas esas teorías conspirativas que la rodeaban. Pese a que Kate Middleton ha dado su mejor esfuerzo para que la realeza británica se mantenga fuerte y sea digna de admiración, por primera vez la princesa de Gales pidió unas insólitas exigencias durante los primeros meses de su tratamiento contra el cáncer que padece, esto con el fin de regresar más fuerte a sus responsabilidades como próxima reina de Inglaterra. Fue en el mismo discurso de Kate Middleton donde dio a conocer algunas de las insólitas exigencias que pidió durante los primeros meses de su tratamiento contra el cáncer, donde prioriza sobre todo el tiempo, y es que la princesa de Gales necesita un periodo para ganar fuerzas, adaptarse y recuperarse de las secuelas de la medicación, por lo que no podrá aparecer en los recientes eventos que tiene programados con la realeza. Otra de las insólitas exigencias por parte de Kate Middleton para su tratamiento contra el cáncer fue que se le diera espacio, ya que de acuerdo con el periodista Robert Hartman de The Daily Mail, la princesa de Gales necesita tiempo pero también espacio. Una distancia lógica respecto a las obligaciones institucionales, pero también respecto a la opinión pública. En lo que respecta a la privacidad, Kate Middleton pidió respeto a los medios de comunicación y a todos los ciudadanos, pues ahora quiere enfocarse en su salud, además de tratar que su vida, la del príncipe William y sus hijos, sea lo más normal posible, para no preocuparlos, por lo que pidió la colaboración de todos para que se avecinen noticias positivas.